Muy buenas noches, estimadísimos alumnos. Buenas noches, Lic. Vamos a dar un minutito más para que se conecten sus demás compañeras, compañeros. Iniciamos. Veamos cuántos estamos así. Bueno, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Muy buenas Este día noches. vamos a continuar con las funciones índice y coincidir. Según pues el día de ayer habíamos visto ya los ejercicios, explicamos muy bien cómo era cómo el uso de cada una de esas funciones y dimos unos cortos ejemplos de cómo funcionan anidadas estas funciones. Hoy vamos a ver otros ejemplos, ya con ambas funciones, pero ya otros ejemplos ya un poquito más para que se entienda bien el uso de la anidación de estas dos funciones. Como les decía el día de ayer, estas funciones por sí solas, pues no son muy útiles, pero ya combinándolas sí se vuelven poderosas. Incluso les dije que resolvía las limitantes de otra función, como por ejemplo, como las funciones buscar b. Entonces, cuando usted tenga una limitante con la función buscar b, puede ir a usar la combinación de estas funciones. El día de ayer, pues, nos quedamos en el ejercicio que estábamos haciendo. Y ahora vamos a terminar de ver ese ejercicio con otra complicación más, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, recuerden hacer sus laboratorios esta semana. Bueno, mañana no tenemos clases, sino hasta el lunes. Entonces ustedes tienen el día de mañana y el fin de semana para hacer todos sus laboratorios. El día lunes usted ya tiene que tener completado los laboratorios de la sección 1 y de la sección 2, que son las 2 semanas que terminaríamos de ver este día. Entonces los exhorto a que hagan sus laboratorios porque de ahí va a salir su evaluación y la medición de su desempeño. Bien, les voy a compartir pantalla entonces. Este es el ejercicio que estábamos viendo el día de ayer, donde veíamos cómo combinamos ambas funciones para lograr sacar la nota, con solo que nos dieran el nombre y que nos dieran el mes. Y también
Pusimos algo ahí por si había otro nombre, pues nos diera el error, ¿verdad? De que no existía el nombre. O si poníamos otro mes, pues nos da un error que no existe el mes. Bueno, resulta que ahora nos dicen, mire, fíjese que yo solo tengo el nombre, pero me acaban de dar el dato del carné, que es algo bien importante en esta tabla de alumnos que yo tengo, me dicen. Entonces me dieron una tabla, la misma tabla, pero me le agregaron el número de carné. ¿Ok? Entonces, esa tabla es esta que yo tengo acá, vean. Ya la tenía lista para que. Entonces acá es la misma tabla, nada más que ahora le han agregado acá el carnet. Entonces nos dicen, mire, hoy quiero las mismas consultas, pero hoy, como solo tengo el nombre, quiero también que usted me devuelva el carnet. Entonces usted dice, ah, perfecto, con la función voy a seguir trabajando con las funciones índice y coincidir, ¿verdad? Entonces vamos vamos entonces aquí a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a pedir vamos a pedir el nombre, vamos a pedir nada más que va a ser, quiero ver, sí, correcto. Acá, ¿verdad? Este es el ejercicio que hicimos ayer, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a poner la complejidad de que tenemos que ir a traer el carnet. Entonces, vamos a hacer el ejercicio acá. Y lo que vamos a hacer es que igual vamos a pedir los datos que pedíamos el día de ayer. Dijimos el nombre, el mes, vamos a traer la nota, pero ahora también nos piden que traigamos el carnet. ¿Estamos claros el ejercicio, estimadísimos? Sí, está Hola, claro. ¿todos me siguen? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En estas, nosotros vamos a meter acá los datos que nos están pidiendo, que es nombre, mes, y nosotros tenemos que devolver la nota y tenemos que devolver el carnet. Carnet o carnet, no sé cómo se dice, pero es esta otro dato que nos han dado, ¿verdad? Esto. Supóngase usted que se lo dieron después, entonces, pero usted igual solo sigue teniendo el nombre. Entonces, vamos a empezar a construir nuestra fórmula. En este caso, la misma fórmula para traer la nota. ¿Ok? Como yo esa ya la hice aquí el día de ayer, ¿verdad? ¿Recuerdan? La hicimos, la nota. ¿Qué sería esta? Entonces, yo solo la voy a copiar. Bueno, mejor la vamos a hacer otra vez porque. Bien, entonces empezamos. Creo que ya nosotros ya entendemos cómo es esto, cómo se manejan las funciones. Y si nos están pidiendo obtener el valor de la nota, entonces, si me repiten, por favor, las reglas que les mencioné ayer de ambas funciones y cuál era la diferencia, un voluntario. Yo recalqué ayer dos diferencias entre las dos funciones índice y coincidir. ¿Algún voluntario que me ayude a recordarlas?
Hola, estimadísimos, ¿me escuchan? ¿O lo refrescamos? Índice creo que es la que trae valores. Ajá, sí. ¿Y coincidir? Esta es los resultados. Coincidir, si no estoy mal, da la posición. Correcto. Así es, ¿verdad? Eso, usted tiene que tenerlo muy en cuenta. Se lo voy a refrescar acá. Y se les puse yo acá. La función índice me devuelve el contenido. Esto es cuando yo quiero recuperar el valor, el contenido de la celda. La función coincidir lo que me hace es que me trae la posición. Ya, entonces, Tengo calor, profe. ¿Cómo? Ok, estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros vamos a usar la combinación, pero primeramente vamos a usar la función índice, ¿verdad? Porque con índice yo voy a recuperar el valor que me están pidiendo. Entonces, la matriz de donde yo voy a tener la nota sería desde la B1, vean, desde la B1, le voy a decir yo, hasta la F11. Ok. Pero aquí me tiene tabla, lo vamos a hacer así. Primer valor, desde la B1 a la F11. Esa es mi matriz de búsqueda. Aquí está marcando, o sea, todo eso. ¿Ok? Es el primer argumento de la función índice, la matriz. Luego, el número de fila, ¿dónde está ese valor, verdad? Entonces, para la fila, yo le voy a decir que en este caso, la fila va a ser donde está el nombre. Este valor de coincidir es el que me va a traer cuando yo le ponga aquí un nombre, ¿verdad? Ese, con ese nombre, yo voy a ir a buscar la fila. Entonces, aquí vamos a anidar la función coincidir. ¿Y qué es lo que voy a traer yo? ¿Qué es lo que voy a buscar? Primeramente, voy a buscar el nombre, que sería la fila ITES, valor buscado. Okay. ¿Dónde voy a ir a buscar ese nombre? ¿En qué matriz? Sería en la donde están los nombres, ¿verdad? O sea, de la B1 a la B11. Ahí es donde están los nombres. Entonces le digo de la B1 a la B11. Y acá decimos que siempre le vamos a poner cero para que me devuelva el valor exacto. Cierro la primera función coincidir, que es la que me está diciendo la fila, que es la que me está diciendo la fila de la función índice. Ahora voy con el segundo argumento de la función índice, que es columna. Para columna, igual, yo para recuperar la columna voy a ir con la función coincidir. Le voy a decir que la columna que quiero ir a traer es la donde está el mes, ¿verdad? Donde está el mes. ¿Ok? ¿Y dónde, cuál es la matriz donde están los meses? Sería en la desde la B1 a la F1. B1 F1. O sea, aquí están los meses, vean, son los nombres de columna. Y como yo lo que estoy buscando es el nombre de la columna. Ok, luego que me devuelve el valor exacto, cierro
y cierro otra vez. Ok, no me da nada, no me da nada porque no he puesto un nombre, voy a poner un nombre. Mayo. Ok. Josué. Mayo. Está dando el 9. Si le ponemos Anita. Anita. 7. En mayo. 7. Y ahí ya tenemos construida la función para que me devuelva la nota. Hoy lo que quiero es que me devuelva el carnet. Siempre con estos datos, ¿verdad? Para que me devuelva el carnet, entonces yo aquí lo que necesito es el nombre. Siempre con el nombre voy a traer el carnet. Ok, entonces vamos a construir aquí otra vez. Sería índice siempre, ¿verdad? En este caso, la matriz tendría que ser la misma desde la A1. En este caso, desde la A1 a la F11. Vean, toda la matriz. Hoy estoy tomando en cuenta también la columna A. Desde la A1 hasta la F11. Esa es mi matriz de búsqueda y ahora voy con el primer argumento, que es la fila. En este caso, la fila va a ser, vamos a recuperarla con la función coincidir otra vez. ¿Y cuál es el valor que yo voy a buscar? Va a ser siempre el nombre. ¿Okay? El nombre. ¿Cuál es la matriz donde está el nombre? De la B1 a la B11. ¿Okay? B1, B11. Que me devuelva el valor exacto. Y ahí ya construí el segundo argumento de la función índice. Ahora voy con la columna. Mucha atención acá para la columna, ¿verdad? Como yo sé que lo que me están pidiendo el carné y ya sé que la columna se llama carné. Entonces, yo aquí igual voy a usar coincidir. Pero en este caso, ¿cuál es el valor buscado? Mire, lo que me va a buscar es la columna que se llame carné. Búsqueme. ¿Y en qué matriz? Sería siempre de la A1 a la F1 en este caso, ¿verdad? El A1 a la F1. Y que me devuelve el valor exacto. Cierro la función coincidir. Y cierro la función índice. Ok. Entonces, vean acá lo que me está devolviendo es el carné de Anita, que es AM1. Ponemos acá Ramón, por ejemplo. Ok, Ramón en mayo tiene. Y el carnet es RG5. Si ponemos agosto. En agosto, Ramón tuvo 3 y su carnet sigue siendo RG5. Ok, estamos, señores. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Se entiende el juego de argumentos con la combinación de estas funciones? ¿O hay alguna duda, alguna Y pregunta? de mi parte todo bien.
¿Todo claro? ¿No hay dudas? Todo claro. Todo claro. Bueno, entonces, si está todo claro, vamos a hacer el siguiente ejercicio y ahí lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Ustedes me van a ayudar entonces. Ok. Bien. No se preocupen que esto, este material se lo voy a pasar para que les quede los ejemplos bien claros. Muy bien, entonces fíjense bien. Ahora nosotros tenemos acá, se recuerdan de los gastos, ingresos que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Entonces ahora me dicen que quieren consultar, usted igual, ¿verdad? Imagínense que esta es una matriz grandísima, ¿verdad? Aquí pues, Entonces, imagínese que usted quiere consultar o imagínese que tiene más columnas acá, ¿verdad? Siempre meses, pero con más columnas. Entonces, nos dicen que con solo poner el número de un mes, en este caso, ¿verdad? Los meses son de enero a diciembre nada más. Y es como que tengamos aquí una tabla resumen por meses. ¿Ok? Entonces me dicen, cuando yo introduzca el mes, por favor, yo quiero que usted me devuelva, por ejemplo, los gastos de ese mes. ¿Ok? Entonces quiere decir acá, si yo meto el mes 12, el mes 12 sería diciembre. Él me tiene que devolver los gastos, o sea, los gastos de este mes. ¿Ok? Y eso me lo va a devolver pues acá en otra columna, ¿verdad? Con formato acá numérico, que es donde se va a venir el valor. Bien, entonces vamos a construir nuestra función para recuperar el. Cuando yo le ponga el número de mes, en el entendido que los meses son 12 y su matriz estaría conformada por esas 12 filas. Cuando yo le ponga el mes 12, el mes 12 me tiene que traer los gastos que son $600. Bien. Primera pregunta, ¿qué función voy a usar aquí entonces? ¿Tengo que usar las funciones combinadas? Estimadísimos, entendimos bien los ejercicios, ¿verdad? Entonces, díganme aquí qué función voy a usar. O si voy a usar funciones la función combinada con las dos funciones combinadas. Señores, señor Mario Rivera, el señor Juan Díaz, hola, tendría que usar combinada, creo. Por... el señor Juan Díaz, ¿qué opina? Bueno, vamos a refrescar entonces, ¿verdad? Si yo necesito. Disculpe, solo necesita que le aparezca el mes. No, yo aquí me está diciendo gastos Gastos. del mes número, entonces yo le voy a 12. poner cualquier número, ya sea el 12, ya sea el 7, ya sea el 8, ¿verdad? Entonces, en el entendido de que el mes 1 es enero, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito es que cuando yo le ponga el número de mes, me vaya a traer los gastos de ese mes. En este caso, si yo le pongo uno, los gastos del mes uno son $200. Creería que es la combinada porque necesita en este caso que coincida, o sea, el valor de coincidir también el de índice.
Pero eso lo va a poner el, tiene que dar el número. ¿Qué me devuelve la función índice, señores? Es un valor. Me devuelve el valor o contenido, ¿verdad? Y la fila yo la tendría ya acá porque este es el número de mes y los meses son las filas, ¿verdad? De enero a diciembre. Entonces, yo solo necesito, y la columna ya me dicen cuál es, qué gastos. Entonces, si ya me dan la fila y ya me dan la columna, ¿qué necesito nada más? Solo índice, sí. Solo índice, ¿verdad? Entonces, solo índice, porque ya me están dando los dos parámetros. Entonces, yo le voy a decir índice. En este caso, la matriz va a ser de A2 a C13. ¿Ok? ¿Qué fila? Esta que me están dando acá. ¿Ok? ¿Y qué columna? Me dijeron que la columna de gastos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la columna de gastos? 1, 2, 3, la 3. ¿Ok? Cierro. ¿Y ven? Ya me devolvió los gastos. Gastos del mes quinto, que es mayo. Ok, mayo. 300. Gastos del mes séptimo, que es julio. 250. Julio. Ok. Entonces, es lo importante que ustedes entiendan. ¿Qué es lo que hace cada función? Porque si no, pues no van a poder interpretar según lo que les pidan, qué es lo que tienen que usar. ¿Ok? Bueno, ahora nos piden, como este es un resumen, podríamos decir, del año, ¿verdad? Que en un resumen del año de los ingresos y los gastos por mes. Entonces nos dicen, mire, yo quiero saber el mes con que tuvo ingresos, por ejemplo, de 1.500. ¿Ok? Entonces acá, fíjense acá, mes con ingresos de 1.500. Acá el parámetro que nos estaban dando de búsqueda era la fila, ¿verdad? Porque era el número de mes. Pero acá sí ya nos están pidiendo un valor que está dentro de toda la matriz. O sea, aquí no nos están dando ni fila ni columna. Solo nos están dando un valor a buscar. Entonces, hoy sí dice usted, ah, bueno, ahí con índice no puedo, ¿verdad? Porque 1.500, no sé en qué columna, en qué fila va a estar, ¿verdad? Y sí sé que son los ingresos, que es en la columna de ingresos, pero no sé en qué fila van a estar, ¿verdad? Entonces ahí sí necesito yo combinar ambas funciones. ¿Ok? Entonces, cuando yo ponga 1.500, por ejemplo, él me tiene que venir a buscar aquí en la matriz 1.500, me tiene que decir qué mes corresponde a 1.500. ¿Ok? Entonces, ahí sí tenemos que usar entonces la combinación de funciones. Vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Siempre. En este caso, voy a ir a buscar el valor, ¿verdad? Entonces, tengo que ir, si voy a ir a buscar un valor, tengo que usar la función índice siempre, ¿verdad? Porque es la que me devuelve un valor. Ok, entonces empezamos con la función índice y sus argumentos. ¿Cuál es la matriz donde va a ir a buscar? Sería desde la A2 a la C3. Esta es toda mi matriz. ¿Ok? A2, C3.
¿Cuáles son los argumentos de la función índice, señores? Fila y columna, ¿verdad? Fila y columna. Entonces, para buscar la fila, yo voy a usar entonces la función coincidir. Yo lo que quiero es buscar la fila que coincida con el valor que me están dando. En este caso, el valor va a estar en la celda F3, que es donde yo voy a introducir el valor. F3. O sea, el ingreso, ¿verdad? Y el ingreso lo localizo en qué columna. En la columna. En la columna B, ¿verdad? De la B2 a la B3. ¿Ok? Y quiero que me devuelva el valor exacto. Aquí yo ya llené el argumento fila de la función índice. Y ahora voy con la columna. Entonces, con la columna igual, ¿verdad? Yo quiero saber en qué mes está ese valor. Entonces, le digo coincidir. En este caso, el valor buscado va a ser la columna meses. Meses. ¿En qué matriz está la columna meses? La columna meses está entonces en, como aquí no son filas, sino que son columnas. Entonces, le voy a decir que está en la de la A1 a la C1. Y que me devuelva el valor exacto. Cierro, coincidir y cierro índice. ¿Ok? Vean, entonces, 1500, ¿cuál fue el mes con ingresos de 1500? Diciembre, me dice. ¿Cuál fue el mes de el mes con ingresos de 700? Febrero. ¿Ok? ¿Cuál fue el mes con ingresos de 600? Mayo. Mil. Octubre. ¿Ok? Bueno, un ejercicio más entonces. Creo que la manera en que ustedes van a entender esto, señores, es nada más haciendo ejercicios, practicando, ¿verdad? De lo contrario, no. Vean, ¿verdad? Importante entender, ¿verdad? Los argumentos de cada función. Vamos a hacer un ejercicio más para que entendamos, terminemos de entender esto. En este caso, nos piden los gastos del mes de. Ah, ahora quiere decir que yo voy a meter aquí el mes, por ejemplo, mayo. Y él me tiene que traer los gastos. Aquí no, le pedíamos el número, ¿verdad? Fue sencilla la función. Pero acá ya nos están pidiendo el mes, ya no el número, sino que el mes. Es decir, que si yo meto mayo o si yo meto octubre, por ejemplo, los gastos del mes de octubre son 450. ¿Ok?
Entonces hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vean? Índice de cuál matriz, siempre de la A2 a C13. Ok. La fila va a ser, para obtener la fila, yo voy a usar la función coincidir. Y el valor que voy a buscar va a ser precisamente este, ¿verdad? El que yo estoy poniendo ahí, o sea, el mes. ¿Y los meses están en qué matriz? Los meses están en acá, ¿verdad? Ok, entonces que me devuelva el valor exacto. Y ahí tengo ya la fila. Luego, para la columna tendría que ser dónde están los gastos estimadísimos, en qué columna están. Aquí yo ya no voy a usar la función coincidir porque ya sé que lo que me están pidiendo son los gastos. Entonces ya sé que los gastos son la columna número 3. Entonces, ¿para qué voy a usar coincidir, verdad? Si ya tengo el número de columna. Entonces solo le pongo aquí la columna 3. Y cierro. Y vean. Entonces, cada ejemplo son casos diferentes. Vean. El objetivo es que ustedes entiendan, ¿verdad? Si pongo aquí mayo, son 300 los gastos. Si pongo diciembre, los gastos son 600. Ok, entonces aquí me pedían los gastos del mes número y ahora me piden los ingresos del mes número. ¿Ok? Yo voy a meter aquí el número de mes, pero quiero los ingresos. ¿Ok? Sería parecido a esta función, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá ingresos del mes número. Allí me tiene que devolver los ingresos. Ok, vamos a hacer entonces nuevamente la función índice. Y la matriz sigue siendo la misma. De la A2 a C13. Y la fila va a ser el número que yo le estoy introduciendo. En este caso, la fila es, la fila va a ser el número que yo ingrese acá, ¿verdad? Y aquí, si yo ya sé que la matriz tiene 12 filas y cada fila es el número de mes. Entonces, ya no voy a buscar ahí, no voy a buscar la fila, ¿verdad? Y luego, la columna, ¿qué? La columna la voy a buscar con coincidir y le voy a decir que lo que estoy buscando son los ingresos.
ingresos. Y la matriz de ingresos en este caso es en la columna ingresos, perdón, está acá. La columna que me devuelve el valor extra. Cierro coincidir, cierro y. Ok, aquí como no le estoy especificando parámetros, ¿verdad? Me está devolviendo toda la matriz según una regla que explicamos de la función índice. Pero si yo le pongo ya un mes específico, por ejemplo, octubre, entonces sí, ¿verdad? Octubre, que es el número, el mes 10, tiene como ingresos 1000. Ok. Julio tiene como ingresos 750. Y acá los gastos eran 250. Bueno, entonces, y ahora nos están pidiendo que nos devuelva ya sea los gastos o los ingresos de un mes específico. Entonces, nos dicen que al usuario le van a solicitar, le van a dar el mes y que él decida qué es lo que quiere consultar, si los gastos o los ingresos. Entonces, dependiendo de lo que él ingrese acá. Así nos va a devolver el valor. Quiere decir que si yo aquí le digo, no, yo quiero saber los gastos del mes de enero. Entonces, él tiene que ir a buscar los gastos acá. Gastos del mes de enero. Ah, los gastos del mes de enero son 200. Pero si él le pone acá ingresos, me tiene que ir a buscar los ingresos del mes de enero. Ah, los ingresos del mes de enero son 500. ¿Se entiende el ejercicio, estimadísimos? Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué podemos hacer aquí para que el usuario no se equivoque y siempre ingrese, ya sea ingresos o gastos? ¿Qué hacemos, estimadísimos, para validar eso? Una lista de validación de datos. Perfecto. Así es, ¿verdad? Vamos a hacer una lista de validación de datos. Así es. Nos ubicamos, nos vamos a datos, validación de datos, y acá en validación de datos le vamos a poner que permita una lista. Y esa lista, bueno, como solo son dos valores, ¿verdad? Yo le voy a poner acá ingresos y gastos. ¿Ok? Entonces acá solo ingresos o gastos. Ingresos o gastos. Y acá en el mes, igual podemos hacer una validación de datos si nosotros queremos. En este caso, pues lo que vamos a hacer es que como ya tenemos todos los meses, ¿verdad? Entonces, usted lo que va a hacer, o para ponerle validación de datos también, lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar un rango de meses. ¿Ok? Este rango se va a llamar meses. ¿Cómo lo hace usted? Ya sabe, ¿verdad? Ya hay varias formas de hacerlo. Una es que usted marque el rango y le ponga acá en cuadro de nombres el nombre meses. Otro es que usted marque todo el rango
Aquí en fórmulas le dé asignar nombre para que le asigne el nombre de meses a ese rango, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ya tenemos este rango nombrado como meses. Entonces, voy a hacer una validación de datos con ese rango. Igual, me voy a datos, validación de datos. Que la validación sea por una lista. Y entonces el origen, ¿cuál va a ser, estimadísimos? ¿Cuál va a ser el rango, el origen? Mes. Meses, ¿verdad? Porque así se llama el rango. Meses le pusimos. Meses. Correcto. Meses. Y aquí tenemos ya los meses. Ok, vea. Gastos o ingresos y meses. Y entonces ahora sí, ya venimos a construir nuestra función que nos va a devolver ya sea el ingreso o el gasto del mes que estamos solicitando. Bien. Entonces, empezamos. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a usar siempre nuestra función índice. Ok. ¿Cuál es la matriz? Siempre la matriz es de la A2 a la C13, ¿verdad? Acá. Nuestra matriz. Donde nuestra matriz de búsqueda, ¿verdad? Ok. Luego la fila. Para encontrar la fila, vamos a usar la función coincidir. Y en la fila, ¿qué es lo que va a buscar usted en la fila? F10. F10, ¿verdad? Porque es el mes, correcto. Es el mes, exacto, exactamente. Así es, porque es el mes lo que yo quiero buscar. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la matriz de búsqueda del mes? ¿Dónde están los meses? No De sería A2 a 13. A 2 a 13, ¿verdad? Ahí están los meses. Correcto. Y que me devuelva el valor exacto. Entonces, con esto estoy cerrando la fila. Ahora la columna. Siempre con coincidir. Le voy a decir que el valor buscado, ¿cuál va a ser entonces acá? Si aquí meses serán las filas, el valor buscado para la columna, ¿cuál va a ser? F9. F9. F9, ¿verdad? Porque aquí es donde yo le voy a poner, ya sea que voy a buscar el gasto o el ingreso. Ok. F9, muy bien. Y la matriz de búsqueda va a ser B1 a C1. B1 a C1, correcto. Usted puede ponerle aquí de A1 a C1 también, ¿verdad? Para considerar toda la. Pues si es B1, pues entonces aquí no le pegaría porque toda la matriz tiene tres columnas. Entonces nosotros le vamos a decir el número de columna. Según la matriz, ¿cuál es? Y según la matriz, el número de columna va a ser meses 1, ingresos 2 y gastos 3. Entonces es toda la matriz de todas las
el rango de todas las columnas de la matriz. Muy bien, y ahora que nos devuelva el valor exacto. Cerramos coincidir y cerramos. Ya, ok. Entonces, vean, estimadísimos, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí yo le estoy diciendo los ingresos del mes de noviembre. Ingresos del mes de noviembre son 1.200. Ah, pero si yo le pongo los gastos del mes de noviembre son 550. Vamos a ponerle aquí para que quede en el mismo orden. Ingresos, gastos. Muy bien, entonces tienen ustedes acá una serie de ejercicios con los que pueden pues practicar para que ya les quede bien claro lo que es el funcionamiento de la combinación de la combinación de estas dos funciones. Por acá en el primer ejemplo, fíjense, vimos que a pesar de que solo nos daban el nombre, nosotros pudimos buscar el carnet. Y esa era una limitante de la función buscar B, ¿verdad? Que usted no podía, no podía. ¿Cuál era la limitante de la función buscar B, estimadísimos? ¿Cuál era una de las grandes limitantes de la función buscar B? Que solo buscaba a su derecha. A su derecha, correcto. O sea, a su derecha, ¿verdad? Solo a su. En este caso, si a nosotros nos dieron el nombre, yo solo podía buscar del nombre en adelante, ¿verdad? Pero hacia atrás no podía buscar, hacia la izquierda. Entonces aquí vimos que sí se puede. Bien. Ok. Entonces, como nosotros ya tenemos bien claro el uso de ambas funciones, vamos a hacer el siguiente ejercicio y este ejercicio pues lo van a hacer ustedes, ¿verdad? El ejercicio va a ser que notan una matricita acá, vean, y nos dicen que busquemos la dirección de, por ejemplo, cuando yo le meta acá dirección. Acá. Ok. Entonces, esto va a ser así, vean, estimadísimos. Cuando yo le meta la dirección de Héctor, por ejemplo, él me va a tener que devolver acá esa di dicha dirección. O sea, yo le voy a poner, deme la dirección de Héctor, y él me va a poner a escalón, ¿verdad? Porque esa es la dirección de. De ahí le voy a poner aquí, deme el teléfono de la dirección. Quiere decir que si yo pongo aquí escalón, él va a venir a buscar escalón y me va a dar el teléfono de la colonia escalón, que es este. ¿Ok? Y luego, si yo le pongo un teléfono, por ejemplo, le pongo el 7940-1234, entonces, lo que quieren es que me devuelva acá el nombre y la dirección.
¿Se entiende el ejercicio, estimados? Entonces, acá, esto lo va a hacer con las funciones índice y coincidir, y me están pidiendo lo mismo con la función buscar B. ¿Okay? Entonces, lo mismo vamos a hacer con la función buscar B, y acá, esto va a ser con la función índice y coincidir. Okay. Bien. ¿Queda claro el ejercicio, señores? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Va. Entonces, Claro. con todo lo aquí, ya les pasé todo el material de la función buscar B también, ¿verdad? Y ahorita aquí les voy a pasar todo el material de la función índice y coincidir. Entonces, para que ustedes el fin de semana, además de hacer sus laboratorios, practiquen con este ejercicio que estamos dejando acá. ¿Ok? ¿Estamos claros, estimadísimos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Recuérdense también que tienen que hacer sus laboratorios. Profe, solo una solicitud, más que Sí. todo, si se puede. No sé si estos archivos no los puede estar enviando antes de las clases a futuro para estarlo realizando junto con usted. Ah, no, sí, lo ideal es que las fuéramos haciendo juntos, ¿verdad? Pero para eso usted necesita tener tiene que estar en su computadora, ¿verdad? Porque si usted está desde el teléfono móvil, no lo va a poder estar haciendo. O tiene que tener el móvil y su computadora. O tiene que tener dos computadoras. No, correcto, es que esa es la idea, ir ¿Sí? practicando junto con ustedes para que nos vayan dando los ejercicios. Entonces, yo lo doy. Si usted lo puede ir haciendo en el momento, pues excelente. Eso sería lo ideal. Pero yo no lo doy antes porque entonces ya tendría yo que tenerlos aquí resueltos y solo írselos explicando, ¿verdad? Pero no sé si todos tienen la facilidad de tener dos dispositivos o compartir o estar en la misma pantalla, estar viendo su hoja de Excel y la clase. Es por eso que también al final dejamos los ejercicios. Entonces, usted recibe la clase, recibe toda la explicación, luego yo le comparto este archivo, usted ve todos los ejercicios, cómo los ha hecho y ya puede hacer el nuevo ejercicio. Sí, claro, pero como sugerencia, fíjense, a mí me ha funcionado mucho el archivo antes, ¿verdad? Aunque no venga resuelto en blanco, ir practicando la fórmula junto con usted, ¿verdad? Ah, en blanco, dice usted. Correcto, en blanco, y ya lo vamos llenando conforme a usted vaya haciendo los ejercicios. Ahí como sugerencia, porque la verdad sí, en clases anteriores me ha servido mucho. Ah, sí, entonces lo que podemos hacer es que antes de iniciar la clase, yo les puedo compartir el archivo, ¿sí? Eso podemos hacer. Gracias. Para que avancemos. Bueno, entonces, ahorita se los estoy compartiendo, por favor, me dicen. Me avisan, por favor, cuando ya lo tengan.
¿Lo tienen? Ahorita va cayendo. Sí, ¿verdad? Creo que ya les cayó, ¿ok? Bueno, entonces espero que tengan un feliz fin de semana, que descansen, que hagan sus ejercicios, que hagan sus laboratorios y nos vemos el lunes, hasta el lunes con otro, con un nuevo tema y la resolución de este ejercicio que espero lo puedan hacer. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, feliz noche, gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.